misterioso aparato. Sin batería no sirve de nada. Batería baja. Hay que recargarla.
keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Schichtwechsel, wir sind spät dran. Genau eine Minute, Hans. Da müssen wir aber los. Rechts, geh du da. Komm schon. Vorwärts. Saudreckig, komm vorwärts. Zeig dir was. Fahr die Drecksau, komm. Schnell vorwärts. Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Fünf Schritte! Vorwärts! Der könnte rasten! Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Es más seguro ir por el techo sin que me vean. No te acerques al suelo. Kreisau, Widerstandskämpfer, das ist ja...
Schon! Die Schlag in die Fresse ein!
Este es el bloque de celdas B. Supongo que el B2 estará por aquí. ¡Verflucht! ¡Hört es denn nicht auf! Hast du mal Zitronen dabei versucht? Der wäre gewundert. Nein, meine Schwiegermutter mal empfohlen. Zitronen, ja. Glaubst du wirklich, dass das ist ekelhaft? Weißt du, was das Schlimmste in dem ganzen ist? Jetzt hat es auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Aber in diesem Stadtteil, das ist die Stadtregierung. Die verarscht uns. Mit dem Beton, da ist etwas nicht in Ordnung. Du nimmst eine Hälfte Zitronen zu oft. Und eine Hälfte schwarzen Kaffee, das sagt sie. Weißt du eigentlich, deine Symptome in der Afrische Woche? Bien, este es el bloque de celdas B. Supongo que el B2 estará por aquí. ¡Verflucht! ¿Hört es denn nicht auf? Hast du mal Zitronenkaffee versucht? Der wäre gewundert. Nein, meine Schwiegermutter mal empfohlen. Zitronenkaffee, ja. Glaubst du wirklich, dass das hilft? Das ist ja ekelhaft. Weißt du, was das Schlimmste in dem ganzen ist? Jetzt hat es auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Vamos a sacar a los monstruos de la jaula. Los atan como animales, como a malditos animales. Oh.
creo que ya estaba listo para la siesta eterna. Y va, y aparece de la nada este cabronazo matanazis. ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovich? Deja que lo haga yo. Disparar, apuñalar, estrangular nazis. Arreglando las cosas, Fergus. Bueno, larguémonos y matemos. Hasta el último nazi que nos crucemos. ¡Eh! ¡Cuidado con esa puerta! Aquí vienen. ¡Blaskovich! ¿Puede llegar a esa trampilla? ¡Quizás sea una salida! ¡Bien! ¡Suba al respiradero! De verdad. Usted y yo, Blaskovich, vamos a salir cagando leches de aquí ya mismo. ¡PJ, a prisa! Parece una cerradura para vos. Tenemos que dar a los botones a la vez. A mi señal, dele a ese botón. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno, ahora! Ahí tiene.
nadie ha escapado nunca de este infierno con los malditos, malditos Panzerhulls. ¡Cúbrame mientras abro esta puerta! Las cosas serían capaces de disparar este pico en la cara. ¡Adelante, Blazkowicz! ¡Le sigo! ¡Nazis! ¡Vamos, Blazkowicz! Quizá esto no sea la misión imposible que creía que era.
se vaya a morir o algo. ¡Blaskovich! ¡Ya lo he arrancado! ¡Conduzca! ¡Siga por las escaleras! ¡Joder, atraviese la ventana con el coche! Inteligente. Leal. Tenaz. ¡Tú a callar! Vaya, no se puede pasar por aquí. No me puedo creer que consiguieras escapar. ¿Alguien sabe cómo se puentea un coche? Aguante esto. Tienen ojos por todas partes siguiéndonos. Si fuera de noche sería más fácil. Entrar de día en el cuartel general de la resistencia de Kreisau es difícil. Ya lo intentaron antes. El cielo está despejado. ¡Qué suerte! Bueno, prefiero morir al aire libre que en esa maldita prisión. Vale, estén alerta. Esto tiene dos partes. Primero debemos alcanzar el ángulo muerto exacto. ¿En posición? ¡Ya! ¡Va, va, va! Thank you.
Mientras sigamos en esta neblina, nadie nos verá. Bueno, y la segunda parte. Vamos a saltar, no duden. Háganlo. En cuanto lleguen al agua, contengan la respiración y síganme nadando. Hagan lo que hagan, sigan bajo el agua. Si emergen, estamos todos muertos. Hay nazis por todas partes. No lo piensen. ¡Salten! Suba aquí, ¿quiere? Tengo frío. ¡Mexo! Te he extrañado, Max. Suéltalo, Max, con delicadeza. Tranquilo, capitán. Este es Klaus. Es un aliado. Era nazi, pero tranquilo, ya no. Tranquilo, Johnny. ¿Cómo es posible? Estamos en pleno centro de Berlín. ¿Os escondéis a la vista de todos? Es el último lugar que mirarían. Y no nos oirán. Mejor que bajes la voz, ¿ya? Increíble. B.J. Blaskovich, solo tú eres lo bastante idiota para intentar entrar de día. Señora. Me alegra verte de nuevo, Fergus. Caroline, estás viva. Si llamas vida a cagar en una bolsa, 3 vértebras hechas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico, 10 centímetros de metralla en la olla. Y sigue ahí. Colon amputado, choque séptico y fractura pélvica. Amnesia, flashbacks, 14 años por el sumidero. Qué bueno verte, William. ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué estás haciendo aquí? Un placer verte también, Tecla. Se suponía que debías estar muerto, Fergus Reed. Llevabas desaparecido 3 meses, estúpida anomalía. La gente no vuelve de Eisenwald. Y tú... estabas fuera de juego. He oído historias sobre ti. Me dijeron que moriste en 1946. Me informaron mal, como siempre. No sabes ni quién eres. Variable anómala, vaya. No he tenido en cuenta nada de esto. Tendré que revisar todo el modelo. Muchísimas gracias. Estoy oyendo cosas interesantes de Londres. Tengo una carpeta llamada Proyecto Susurro, pero alguien me la cogió prestada. Creo que fue Klaus. ¿Podrías ir a buscarla y traérmela, por favor, capitán? Ahora que estás aquí, creo que vamos a hacer grandes cosas. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Anya? Escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apunte la hora y escriba lo que pueda. Aquí tiene lápiz y papel. ¿Y la máquina de escribir? ¿Sabe mecanografiar?